los escultores. ¿Y tú? En su día pensamos en presentar un proyecto a Donosti 2016 como capitalidad cultural. Tuvimos algunas reuniones, Xavier de Gorbea, en fin, también. Y la dirección de la capitalidad, pues parece que no les acabó de interesar demasiado pues la obra de unos profesionales que llevamos más de 40, 50 años trabajando exclusivamente y profesionalmente en esto. Y nosotros, como continuadores de la escultura vasca, pues reivindicábamos simplemente que nuestras obras tuvieran una presencia y mucho más, si era una capitalidad como la de Donosti, que presentara a los escultores vascos. Ante ese rechazo, pues no nos rendimos, pedimos otra serie de entrevistas y demás, y bueno, pues un día recalamos aquí en la Casa de Cultura de Oquendo. Qué cosa más curiosa, la capitalidad cultural, tan cultural, y nosotros venimos a una casa de cultura de barrio precisamente a poner la nota tal vez más cultural o por lo menos significativamente cultural. No, de esta forma la obra de Ricardo se ve claramente aquí la influencia de la ingeniería naval, o sea, de Pasaya, donde es él, y se ve esa influencia de las probas, de la estética industrial de Pasaya, y de, bueno, pues ese juego de los planos, los agujeros, el espacio, el tiempo que pasa, la oxidación. Ya, José Ramón, tienes la palabra. Bueno, pues tengo la... yo tengo el don de la palabra, pero bueno, trataré de... Vamos a empezar por este tema circular, que el otro día me di cuenta que en realidad viene de mucho más atrás que las otras estas que vienen en el catálogo. Es que yo a veces retomo las, cuando me parece que tiene algún interés, retomo igual cosas que ya he hecho años anteriores y les doy otra lectura. Entonces, este tema circular, por medio de este cono que lo atraviesa, este cono que pasa del máximo al mínimo diámetro, hace que en todo su recorrido, en cada sección, tenga un diámetro diferente. Entonces, es una pieza cerrada en sí misma. Yo básicamente trabajo la geometría desde los años 80. Antes me dediqué a hacer cosas bueno, tengo una formación académica de escultura clásica, trabajando pues cabezas en barro, etcétera, etcétera. Pero luego, bueno, pues mi formulación, digamos, es la geometría. Trabajo básicamente con diedros. Ese diedro que ven ahí es un ejemplo de una expansión de un diedro, de una de las formulaciones del diedro, que al expandirse produce una apertura arquitectónica en este caso, porque la formulación es de un planteamiento de muro, como se utilizan en la arquitectura los muros para construir las casas o los frontones, ¿no? Aquí creo que pasamos a una estética a nivel de forma diferente. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque me interesaba el efecto del tiempo. O sea, el tiempo existencial y la huella que deja, o sea, nuestras vidas. Es decir, es formalista, las formas existen, pero no es como la obra de José Ramón, hablando de materiales antes, la función de los materiales. Estas formas están revestidas de existencia. Así es el año 90, los años 90, estas dos en concreto, y esta es ya del año 2006, y es algo más racional.
Estas son más existencialistas, vamos a decir. Pero el proceso creativo va, según voy haciendo la pieza, va construyéndose esa escultura. Por ejemplo, esta, si tiene ese tamaño, es porque es en ese tamaño donde me funciona. Yo cuando descubro eso, no lo descubro en un dibujo, lo estoy descubriendo cuando estoy haciendo la pieza. Digo, aquí está, y está terminado, y punto. Por ejemplo, para que esta pieza tenga la potencia que tiene, tiene que tener su tamaño, y tiene que estar colgada en la pared. Es como un pasajado, ¿no? Un esto que se lo tiene un ojo, y tiene el interior, ¿no? Lo que pasa es que siempre, a mí por lo menos me gustaría, que cada uno le dé su propia interpretación. Y bueno, pues la obra de Podgorica, pues no sé si conocéis, esta es una parte más conceptual, viene también, como yo, de una figuración, de un expresionismo, poco a poco, a un mínimo, a algo conceptual. Y tiene mucha influencia de la naturaleza. Tiene un museo allá mismo de relación con objetos de la naturaleza, con lenguaje, con las formas, con los árboles, con su mundo. Y básicamente diría eso, y vuelvo a decir lo mismo, pues es un lenguaje visual que te tiene que llegar por los ojos, sin más. Y luego aquí tenemos a un barrio que es el que nos falta, que es de Arrasate, y entonces se le ve también esa estética industrial, diría yo, y luego un cierto lirismo con el hierro, que no es fácil, que bueno, que por sus títulos podemos ver pues, algo de Lorea o pues nos dan pistas, pero bueno. Es un juego lírico con las planchas, con los espacios, con los huecos.